Muy buenas amigos, aquí estamos en un nuevo vídeo. Bueno, mira, por aquí ha seguido pasando cositas con los bichitos estos, pero este vídeo va de canario. Lo que os venía comentando y pregunté en vídeos anteriores, me dijiste que teníais ganas de verlo. Os comenté acerca de una cámara oculta y aquí el canario que, vamos a abrir aquí un poquito, el canario que nos regaló mi padre ha copiado perfectamente el jilguero, aquel que está allí. ¿Cuál es mi sorpresa? Que no está siendo el único. Perdonad, me he tenido que callar porque ha empezado a cantar justamente ahora. Fijaos el montón de giros que tiene como el jilguero. Es cierto que no es el único, me estoy dando cuenta que algunos están cogiendo el canto, como el gris que intercambié con mi padre, que está ahí, como el blanquito, anilla naranja, que tiene que estar por ahí también. Pero en especial en el vídeo tenéis que hacer hincapié en este, fijaos en este. Porque no estáis escuchando un jilguero de fondo, estáis escuchándolo a él. Fijaos en el movimiento del pico y quizá algunos de los otros canarios. Si miramos a los jilgueros que estarán arriba, allí están los dos, si os fijáis, están callados. ¿Veis? Ahora será otro. El que esté cantando, cuando no es él, es otro, a ver si podemos ver. Sí, mira, este está copiando, a su vez está copiando al otro canario, por lo que está volviendo a copiar el jilguero. Este tiene muchas pinceladas de jilguero, muchos giros de jilguero, pero este es que lo ha copiado a la perfección. No sé si podré escucharlos bien, porque hay muchos cantando, pero cuando estéis viendo las imágenes, escuchad el canto y fijaos en su pico y notaréis cuando está cantando él. Hace los giros de jilguero, las terminaciones de jilguero. Y bueno, se ha copiado completamente de manera natural. Por el jilguero que está ahí arriba, él lo ha ido escuchando y ha tomado el canto. Como sabéis, hay pajaritos que se le ponen en lo que se les llama el cajón de copia, un cajón en el que se le pone el sonido, el canto de un canto específico, ya sea de canario, para educarlo para concursos, ya sea de jilguero, ya sea de cualquier tipo de pájaro. En esta ocasión no ha sido de esa manera, ha sido de manera completamente natural, ya que el de escucharlo pues se ha ido copiando solito y ahí lo tenemos. Que ya os digo, si yo cogiese un trapo y lo tapo, o tapo la imagen y os pregunto, mucha gente pensaría que es un jilguero. Y el otro que está sonando mucho es por aquí el gris, que intercambiamos con mi padre, que también se está copiando a jilguero. Este gris también se está copiando. A ver, ahora no quiero enfocar. También se está copiando y cada vez lo tiene más parecido a lo que es un jilguero. Pero ninguno, ninguno, ninguno todavía está tan avanzado como el campeón que os estaba comentando. Así que nada, os pondré otras imágenes, intentando que se oiga mejor, se escuche mejor lo que os quiero mostrar, ya que sé que hay otros pájaros cantando, aparte los demás mandarines por aquí al lado, y no sé si se escuchará bien. Entre otras cosas, el vídeo iba a ser de cámara oculta, pero he estado probando varias veces y resulta que si grabo para allá, se pone enfrente, y si grabo enfrente, se pone para allá.
Pues bueno, amigos, espero que lo hayáis podido escuchar más o menos bien, porque ya os digo, hay varios cantando aquí. Ahí tenemos justamente al protagonista y al otro, que a la vez está copiando a él. Ya os digo. Y ya veréis cómo a la vuelta de un mes va a parecer que va aquí, va a parecer que va a haber aquí 100 jilgueros y realmente hay uno. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle a like. Dejadme en los comentarios lo que queráis decirme y demás, que os leeré siempre. Y nada, que esté todo bien por ahí, que solo pasen cositas buenas y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta otra.